Hola amigos y suscriptores de canal Rafa Vargas. Bienvenidos a otro nuevo video, el cual sería el Pokémon 25, ya que por fin estamos en el Pokémon 25, que es Pikachu. El cual, estuvo muy emocionante porque al fin pudimos lograr llegar al Pokémon 5, pero sin más que decir, una vez que les he enseñado la figura, procederemos a hacer nuestro Pokémon Pikachu a continuación. Bueno amigos, como decía, pero antes de realizar nuestra figura, lo que les voy a hacer aquí es que antes de iniciar la figura, les voy a enseñar los colores que se van a requerir para hacer nuestro diseño. Así que los colores que van a hacer serán color uva, que el cual se estará preguntando rojo, ¿por qué ahora color uva? Bueno, ya la cuestión es que se me acabó el color negro, pero después compraré color gris, color blanco, color marrón, dos tonos de amarillo y color rojo. Bueno, esos van a ser los colores que se van a requerir. Ahora, lo siguiente que sería una plaquita para nuestro diseño. Masking tape para pegar nuestro diseño, papel de horno para poder planchar bien nuestra figura, pinzas para agarrar bien los colores y por último nuestra amiga la plancha, el cual se la mostraré. Bueno, ya le mostré a nuestra amiga la plancha. Ahora, una vez que les he enseñado todos los materiales y lo que vamos a utilizar, procederemos a hacer nuestro Pokémon Pikachu a continuación. Como decía amigos, una vez que hayamos colocado todos los colores de nuestro Pokémon Pikachu, ahora procederemos a colocarle el masking tape con mucho cuidado para que no se nos vayan a salir los colores. Así que una vez procederemos a colocarle el masking tape a nuestro Pokémon Pikachu. A continuación. Que ya hemos colocado el masking tape, ahora con un lápiz vamos a marcar las jambas que se marcaron en nuestro Pokémon, y una vez que se hayan marcado los puntos, ahora procederemos a planchar nuestra figura de Pikachu para ver cómo quedó. Así que una vez procederemos a planchar nuestro Pikachu a continuación. We'll be right back.
Bueno, amigos, espero que les haya encantado este tipo de manualidades ahora que estoy en mi nuevo cuarto, que el cual fue un poco fantástico. Bueno, amigos y suscriptores de canal Rajoros, muchas gracias y hasta luego. Nos veremos en un próximo video de manualidades, y porque el canal va a ir cambiando un poco a poco. Bueno, lo que decía, el canal va a ir cambiando según el set de lo que vaya grabando. Así que, amigos y suscriptores de canal Rafa Ordaz, muchas gracias y hasta luego. Nos veremos en un próximo video. ¡Chao!